El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como vieron en el cartel de presentación, hoy vamos a hablar de Tamara o la Tamara. La Tamara, que bueno, es el fruto que da la palmera canaria y también era el nombre de una asociación que, bueno, presidía Jesús Gómez y que, bueno, pues se dedicaba sobre todo a plantar esas palmeras pues, por toda la geografía isleña, principalmente en el sur, en lo que era la autovía y la autopista. Bueno, pues hay muchísimos palmerales debido a esta asociación. Para hablar de esta asociación y hablar un poco también de la palmera canaria y de un poco de cómo fue todo aquello, tenemos a David Brownwell. Ya estaba en alguna ocasión en este programa. Y bueno, antes que nada saludarte, David. Buenas noches, David. Buenas noches. Bien, hablamos de Tamara, de la sí. Tamara famosa, el fruto que yo de chico me gustaba comérmelo. Que bueno, es una especie de dátil pequeño. Es un dátil pequeño con muy poco carne, con muy poca carne, como dice la gente, pero tiene el mismo sabor. Tiene el mismo sabor, efectivamente. Dátiles. Yo recuerdo que mi hijo de pequeño le gustaba. Le gustaba, ¿no? Sí. Hablamos de la asociación esta, Tamara, la asociación que bueno, presidía Jesús Gómez y que sobre los años 80 nace un poco con una idea de repoblar con palmeras canarias zonas que estaban prácticamente desérticas, ¿no? Sí, se llamaba la Asociación de Defensa de la Palmera Canaria. Asociación de la Defensa de la Palmera Canaria. Sí, Tamara, ¿sabe? Y sí, la idea de Jesús era reintroducir la palmera canaria en sitios donde habían citado antiguamente la palmera y después también para mejorar especialmente el tema de la autopista entre Las Palmas y el aeropuerto. Claro. Y crearon unas cuantas palmerales con sponsors. Yo recuerdo que había un palmeral de Global, de las guaguas, palmeral del gimnasio Bloom. Exactamente. Y cosas de ese tipo. Parece que había uno también del Corte Inglés. Y Jesús era muy bueno, como su posición de banquero, que le permitieron el lujo de pedir dinero a las empresas para ayudar a la asociación. Porque además siempre se movía de forma privada, ¿no? Sí, la asociación, sí. Pocos fondos públicos le dejaron, ¿no? No, yo creo que nunca tuvimos, ¿no?, fondos públicos. Era toda iniciativa privada. Sí, y nos reunimos precisamente en la Cámara de Comercio, en Las Palmas. Y había gente interesante. Yo, pues cuando tú me comentaste de venir al programa, pues estuve intentando recordar las personas o algunas de las personas que participaron en aquel momento. Era también la época cuando empezaron las palmerales del sur, los de Maspalomas, las urbanizaciones,
a tener algunos problemas. Entonces, pues Jesús también tenía mucho interés en ese tema. Encargó informes, los hermanos Rodríguez, que eran los fitopatólogos de la granja agrícola del Cabildo en aquel momento, se hicieron unos informes sobre las enfermedades. En el final ellos publicaron un libro sobre las enfermedades de la palmera canaria, que yo creo que aunque tiene 15 años o 20 años ya, es totalmente válido para... Claro, sigue siendo válido. La plaga, aunque alguna de esas plagas ya ha asumido unas proporciones mucho más importantes que tenía en aquel momento, el picudo rojo y alguno de estos. Pero en la asociación también había ingenieros agrónomos, Juan Adolfo Álvarez, recuerdo que era el de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas, Juan Julio Gutiérrez, que era muy amigo mío, que también que era técnico de la granja de jardinería, de la granja agrícola del Cabildo, después los ingenieros de camino, Julio Luengo y Julio Molo, que eran los que a veces autorizaron los palmerales cerca de la autopista, porque había unas normas de que no podía plantar, me parece que eran 10 metros del borde. Y eso era, para crear alguno de esos palmerales era imposible, porque llegaba a 10 metros y ya estaba edificado. Entonces ellos o buscaron el permiso o miraban por el otro lado cuando eso estaba, o sea, plantando. Pero se conseguía poner el palmeral. Se conseguía ponerlo en marcha. También tengo aquí apuntado algunos nombres, más o menos. Víctor Montelongo, que fue después el presidente del Museo Canario, el biólogo, que estaba conmigo en el Jardín Canario, también estaba en ese grupo. Y como tema de turismo, recuerdo, había dos personas, no recuerdo el otro, pero Juan Andrés Melián era uno de ellos. O sea, que era un buen equipo, ¿no? Era un muy buen equipo. No, Jesús reunió un buen equipo en aquel momento y se hicieron bastante cosas. Recuerdo también, por vecindario, hicimos un palmeral y... En la zona de Maspalomas, donde ahora está el Parque Tone Gallado, también plantamos unas cuantas palmeras canarias y en colaboración con una fundación que tenía Justus Franz, el pianista, el que tiene la casa ahí en Monteleón, también por Maspalomas, los bordes de la carretera, ahí hacia Pasito Blanco, plantamos también alguna palmeras canarias. La palmera canaria está valorada aquí en su propia tierra, está valorada, porque yo sé que fuera es muy requerida, la gente la busca, está en muchos países extendida, pero sí, está valorada esta palmera, porque además esta palmera tiene una serie de características que la hacen singular, ¿no? Es una palmera muy bonita, muy, muy decorativa. Yo siempre digo que para mí, como yo he viajado como director del Jardín Canario a muchos sitios, a Brasil, Sudáfrica, los Estados Unidos, es como ver un amigo, porque en todos esos sitios encontraba la palmera canaria. A mí, cuando estuve en California, me sorprendió la cantidad de palmeras canarias que hay en California, y especialmente como nosotros aquí plantamos la palmera de ahí, de Palm Springs, la Washingtonia, que es una palmera de California. Nosotros plantamos lo de California ellos plantan de Canarias. La canaria, ¿no? Es que el tema ese de que a la gente le gusta lo exótico, ¿sabes? Especialmente en la jardinería, es curioso. Y su forma la hace que la gente le guste, ¿no? Es muy bonito. El único es que es más lento de crecimiento. Que es mucho más lento que otras palmeras. Más lento, por ejemplo, que la Washingtonia. Yo he hablado a veces con los técnicos aquí de Parques y Jardines en Las Palmas. Y dice, sí, pero es que... Aparte de la susceptibilidad que tiene la palmera canaria a esas plagas introducidas, el crecimiento es muy lento comparado con la palmera real de Cuba, por ejemplo, o la palmera, la Washingtonia, la palmera del pueblo de Palm Springs en California. California se llama Palm Springs por la Washingtonia que está ahí.
Sí. Estamos hablando de esta palmera canaria, tú comentabas ahora el tema de las plagas. Esas plagas, el picudo rojo que se ha hecho muy famoso en los últimos años, ¿eso entra por medio de otro tipo de planta que entra aquí, lógicamente? No, yo creo que... ¿O venía incorporado? Esa planta venía, yo creo que está bastante demostrada con la importación de palmeras datileras, probablemente de Egipto, y probablemente venía en huevos, no como picudo, sí, ya los huevos ya en las palmeras. Y pues aquí encontró una palmera, la palmera canaria, porque el tema es que las palmeras en país de origen, donde se ha evolucionado con las plagas y con las enfermedades, suele tener cierta resistencia. Entonces, aunque el picudo la ataca, pues ellos sobreviven. Problema es que traen una plaga de ese tipo aquí, y la palmera canaria, que no tiene ninguna resistencia a ese bicho. No es el bicho en sí, es que el bicho, la lava que tiene, perfora en el tronco, en las hojas, la base de las hojas y dentro del tronco de la palmera, y entra después los hongos, los fusarios, y esos son los que realmente en el final acaban con la palmera. Pero es lo mismo, yo soy muy aficionado de la historia del oeste, y uno de los problemas dice que no, que los americanos, la séptima de caballería y esta gente, mataron los indios. Mucho más indios murió por enfermedades traídos, claro, por los europeos, claro, que no las tenían, que no tenía ninguna resistencia. Y, claro, y es muy interesante ese aspecto. Es un fenómeno biológico, yo creo que normal, en el sentido de que afecta todo ese traslado de plantas o personas o lo que sea, de un lugar a otro. Y claro, pues en el final yo no sé qué va a pasar. El picudo rojo parece que está más o menos controlado ya, porque el gobierno de Canarias ha hecho una campaña muy importante y muy efectiva. Pero después hay otro, el que es un picudo más pequeño, que le llaman el picudo de los cocoteros. Y esto es el que en este momento está causando problemas. Me imagino que el picudo de los cocoteros tendrá que ver algunas palmeras cocoteras de las, sí, canteras, ¿no? Probablemente, bueno, no sé, de las canteras, pero también han sido, bueno, mira, esas importaciones de palmeras cocoteras y sus parientes, que no es necesariamente solo la cocotera, pero algún pariente de ese tipo de puede haber traído ese tipo de... Y me ha dicho que en Tenerife en este momento ese picudo es muy, muy abundante y causando problemas. Y aquí empezando a hacer lo mismo en Gran Canaria. Ahora habrá que hacer otra campaña a ver si, claro, se puede eliminar. Pero hombre, como permitimos esas importaciones, pues vamos a seguir trayendo problemas. Claro. El tema de los palmerales, en general en la isla, porque yo he visto muchos palmerales, bueno, las hojas están, o sea, sin cortar, como mal cuidado. Se está cuidando la palmera, porque, y sobre todo en esos sitios, a lo mejor que no son tan turísticos, pero que ve uno esos barrancos, esos valles ahí, que están las palmeras abandonadas, como mal cuidadas, sin cortar las hojas. Sí, hay varias cosas que afectan a las palmeras. Uno es eso, que no lo limpia. En la naturaleza tampoco, pero lo que pasa es que está el peligro de incendio. Hemos tenido en varios palmerales, la sorrueda, por ejemplo, hemos tenido mucho daño en las palmerales por incendios de las hojas de ese tipo. También eso tiene cierta relación con los riegos,
que muchos de esos sitios donde se encuentran las palmeras son barrancos donde había fuentes de agua, o pequeños nacimientos o agua subterránea. Y como hemos ido cogiendo ese agua y no permitiendo a las palmeras tener su fuente, te vas al barranco de Fataga y miras las laderas y las palmeras vienen más o menos en líneas hacia abajo. Es donde había un nacimiento o agua subterránea. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, quitamos ese agua, le ponemos inmediatamente un estrés sobre la palmera, claro, que probablemente implica que las hojas se secan más rápidamente, se acumula más hoja muerta, y hombre, la solución es difícil. Lo que se hace de vez en cuando es campaña de limpieza con los programas de empleo, por ejemplo. Pero yo creo que esto tiene que ser casi un tema permanente, de que debemos estar mirando cada 2 o 3 años los palmerales y limpiando las hojas secas. Es más fácil si se hace así, en vez de tener que tratar 10 años de hojas de palmera y muertas y lleno de ratas y de todo, ¿sabes? Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con David Branwell, estamos hablando de la palmera canaria, estamos hablando también de esa asociación para la defensa de la palmera canaria, Tamara, o Támara, que es como realmente se dice. Y, o Támara. Sí, algunos dicen Támara, pero es la Támara, porque además de siempre. Algunos le han puesto una B que ahí creo que no va, pero bueno. Hacemos un pequeño alto y seguimos con David Branwell en la vuelta. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a la palmera canaria. Estamos hablando con David Branwell, ex director del Jardín Botánico, biólogo, y una persona muy junto a esa palmera, debido a que bueno, formaba parte de aquel colectivo, de aquella asociación para la defensa de la palmera canaria, que presidía, como decíamos al principio del programa, Jesús Gómez. Esa asociación caminó por casi unos 20 años, ¿no? Sí. Y o sea funcionó bien. Uh-huh. Y un tipo de esa iniciativa, David, muy, muy privada, muy particular. Sin embargo, como tú decías, a lo mejor Jesús sabía buscar las fuentes de patrocinio, ¿no?, con las empresas. Yo ¿no? creo que esto fue la diferencia entre Támara y algunas de las otras asociaciones, por ejemplo, de protección de la naturaleza o alguna que protección de los árboles y tal, que tenían muy buenas intenciones y intentaba hacer cosas,
pero no tenía ese aspecto solucionado, ¿no? Como claro, Jesús, el aspecto económico, el aspecto, ¿no?, económico para ese tipo de cosas es muy importante. Y ya como buen banquero que había sido, sí, pues ya... Sí. Además, su ayudante también en los bancos era Alfonso Yufra, uh-huh. Y Alfonso también estaba en Támara. Me acabo de recordar que Alfonso también, que Alfonso fue el que siguió a Jesús cuando murió Jesús Gómez, de cónsul de Brasil, ¿sabes? Uh-huh. Jesús era también cónsul de Brasil. Y entonces Alfonso también era muy activo en ese sentido. Yo uh-huh. creo que entre ellos dos chincaron a algunos empresarios que tenía que ayudar. Pero, mire, yo creo que no. En aquel momento los empresarios estaban dispuestos, especialmente porque veía la necesidad de mejorar la vista, mejorar el aspecto de la carretera, Las Palmas hacia el aeropuerto, y después esas otras cosas que hacía Jesús, de crear los pequeños palmerales. Una de las ideas que tenía Jesús, que me parecía muy, muy interesante, era crear núcleos para que después las semillas que produjeran esos palmerales, las aves, los lagartos, iba distribuyendo las semillas y si era posible, iba creando nuevos palmerales, claro. ¿Se le reconoció a Jesús ese trabajo en vida o después? Realmente creo que no, ¿sabes? Yo creo que fue una cosa que, como él tuvo ese periodo difícil de salud, también se metió como consejero de Cabildo, era consejero lógicamente de Economía y Hacienda, ¿no? Uh-huh. Cabildo, y después también con el tema de salvar la Unión Deportiva, cuando nosotros todos metemos dinerito en comprar acciones para salvar la Unión Deportiva. Yo creo que tenía, llegó un momento cuando tenía demasiado cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y quizá, aunque ya estaba jubilado, tenía demasiado cosas, y después con eso, con la enfermedad, ya la asociación de Támara iba a menos. Claro, lo que pasa es que no se le ha reconocido entonces. No todo lo porque, que... Porque ahí hubo un mérito por parte de esa asociación, porque además fue como tú decías, había muchas asociaciones que intentaban hacer cosas, pero que no las pudieron hacer, pero en este caso, esos palmerales siguen ahí en la gran mayoría, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido la asociación fue pionero de, uh-huh. de lo que podía hacer en la isla, cosas que todavía yo creo que hay muchas cosas de ese tipo que se puede hacer. Claro. Lo que pasa es que hay que buscar la colaboración de las instituciones y algún apoyo también de las empresas. Yo creo que le interesa a las empresas turísticas. Todos les interesa ese tipo de iniciativas. Claro, además, sobre todo porque da un aspecto, el paisaje, el turismo, sobre todo porque la carretera que iba al aeropuerto era horrible, ¿no? Era casi desértica, ¿no? Sí, pero la palmera en el paisaje de la isla es muy importante. Bueno, tú estuviste en mi casa, donde tengo la terraza ahí mirando el palmeral ahí en Tafira, y es una preciosidad, claro. Es que impacta el paisaje muy positivamente tener las palmeras canarias. Claro, y además sobre todo porque tampoco su mantenimiento es tan caro como otro tipo de... Y es curioso a veces, porque siempre hablamos, yo he participado en alguna cosa de ese, hay que proteger, hay que mejorar el paisaje en Gran Canaria. Y reuniones, más reuniones. Sí, bueno, siempre, ¿no? Sí, y nos volvemos a reunir y hay que... Sí, 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 no, nos vemos dentro de 15 días y tal. Y en el final no tienes iniciativa de ese tipo, claro. Iniciativa privada. Yo creo que en eso
la administración tiene mucho que aprender de ese tipo de actuación. Y además, como asociación cultural sin ánimo de lucro, legalmente la administración pública tiene la obligación de ayudar, ambos económicamente y técnicamente. Claro. Y reconocer ese tipo de asociación. Sí, pero no lo hace. Hombre, reconocerlo sí, pero sí. Eso es más complicado, ¿no? Sí, pues reconocer, como eso no cuesta, se puede reconocer. Pero ahora, aportar, más sobre todo porque esas cosas que hace este tipo de asociaciones, tendría que hacerlo el Estado, tendría que hacerlo el sector público. Pero muchas veces si tú dices, mira, yo lo encuentro con, porque soy patrono de Foresta, de las repoblaciones forestales, y ahí yo veo, cuando Foresta recibe el dinero y hace las repoblaciones, yo creo que plantamos 10 veces más con el mismo dinero que cuando la administración pública planta los árboles. ¿Sabe? O sea, que le saca más rentabilidad. Le sacamos más rentabilidad y además en Foresta creamos empleo, programas de empleo y empleo con formación, que es lo importante también, que la gente, aparte de que está ocupado, está formándose y también con gente discapacitada y tal. Y yo creo que sería quizá mucho más rentable para la administración pública a veces simplemente decir, mira, nosotros esto no se puede hacer, nosotros no tenemos capacidad en este momento a gestionar y tal tantos proyectos. El dinero, pues mira, vamos a recibir propuestas de las asociaciones de ese tipo, como Foresta, una fundación, Foresta o tipo Támara del pasado, y dice, mira, vamos a apoyar esas iniciativas y a ver, yo te digo, durante 5 años, a ver el efecto que puede claro. tener la isla durante 5 años. Oye, si es un fracaso, pues no le damos más dinero, pero si hacen mejor que nosotros, le seguimos dando el dinero a ellos. Claro, pero aquí no se apuesta por eso. No, y además, esas asociaciones traen muchos voluntarios también, claro. gente que está dispuesto a pasar un fin de semana en algún sitio, en Firgas o en Teror, ahí en la finca de Osorio, en la montaña de Teror, ahí la montaña de Osorio, plantando. Que le disfrutan, le das un bocadillo y un par de refrescos y le dice, mira, estamos haciendo una cosa muy positiva. Y también implica mucho más en ese tipo de cosas los colegios. Claro. Yo siempre tenía la ilusión cuando el Cabildo compró la finca de Osorio, era crear un bosque ahí a base de los niños y sus abuelos. Uh-huh. ¿Sabe? Porque los abuelos iban con los niños a plantar un árbol y recibían una diploma que había plantado tal. Y en el futuro, pues mira, los niños podían ir con sus propios niños y decir, mire, esto lo plantó tu bisabuelo, ese árbol. Porque además iban a estar registrados quién había puesto. De quién había plantado en qué sitio. Y con la obligación de nosotros, de la administración en aquel momento, de cuidar y regar y asegurar que no simplemente no. No montar y después que se secara el árbol. Los ¿no? árboles. Y yo creo que hay muchas posibilidades de hacer cosas. Pero, ¿por qué no se hacen, David? Porque la política... Yo creo que por inercia, a veces. También, hasta cierto punto, yo creo que hasta las asociaciones tienen miedo de pedir, porque a veces dudan su capacidad. Y no debería ser así. Foresta es un modelo que se puede utilizar mucho para palmeras o para laurisilva o para lo que tú quieres, ¿no? De plantar árboles, porque han desarrollado con los patronos, porque los patronos son toda gente de negocio, son gente que saben gestionar un negocio y saben gestionar proyectos. Entonces ellos son los que dice, mira, vamos a hacer, yo me voy a las reuniones a veces, yo, pues, muy bien, ¿no? Y siempre
Alguno de ellos dice, pero para esa cantidad de dinero solamente hemos plantado 4 hectáreas, eso no es suficiente, deberemos estar estudiando la forma de ser más eficiente. Siempre se busca más, ¿no? El problema de la administración, llevaba 40 años casi en la administración, es que no es realmente eficiente. Es cuestión, no es que hay falta de voluntad o hay falta de técnicos que pueden redactar o preparar un buen proyecto. El problema es cuestión de que no son después en el momento de poner en marcha y gestionar los proyectos y los presupuestos de los proyectos, no hay un nivel alto de eficiencia. No son muy eficientes, y yo creo que era una de las cosas que demostró Támara en su momento y está demostrando ahora Foresta, que puede ser eficiente en ese tipo de actuación. Hombre, además sería fácil para la administración, porque bueno, con dejando el dinero, lo ponía la asociación de iniciativa privada, ¿no? Sí, sí, sí. Y la posiblemente los resultados serían... La gestión, nosotros en Foresta tenemos un gerente que es muy bueno, chico, que organiza todos los proyectos y los programas y está encima de todo. Y creo que lo hemos tenido por aquí, a Foresta lo hemos tenido en alguna ocasión. Y la verdad que especialmente con los empresarios que insisten mucho en que la gestión sea eficiente, pues funciona muy bien. Y yo creo que merecen que la administración pública la apoye mucho más, francamente. Que necesitan más apoyo. Que necesitan más apoyo. O que puedan hacer mucho más cosas. El mismo, un programa de empleo gestionado por Foresta, yo creo que sería mucho más eficiente que un programa de empleo gestionado por la administración mismo. Pero claro. Lo siento de tener que decirlo, porque todavía tengo muchos amigos y muchos conocidos en la administración, pero a veces tampoco es culpa de ellos, es el sistema. El sistema te mata, a veces. Uh-huh. Y bueno, y al final, claro, no, al final no se camina y todo el mundo quieto, porque claro, si las asociaciones no reciben dinero y la administración tampoco hace mucho por hacerlo ellos, al final termina todo quieto, ¿no? Sí. Y no hay avance en cuanto a estos temas de las palmeras, de repoblar, es complicado, ¿no? No, y a veces, pues, mira, tiene que tener, ay, no, eso necesita un informe de ambiente, un permiso de obras públicas, un no sé qué, un certificado de intervención de fondos, de que la asociación está al día con todos sus pagos, los impuestos y la seguridad social, y termina buscando con una toque de papeles así, para gastar 200.000 euros, una cosa así. Y entonces, eso es lo que te digo, que podría ser... Facilitar más. Todo ese tipo de cosas y por ese... Y sería más rentable, más en el fondo. Rentable, pero uh-huh. Bueno, estamos así. Así está. Bien, vamos a hacer un alto en el camino, estamos hablando con David Branwell, estamos hablando de la palmera canaria, estamos hablando un poco de lo que es este paisaje nuestro Gran Canario, de palmeras, de árboles, de pinos, de todo tipo de árboles. Y como les decía, bueno, pues hacemos un pequeño alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias,
ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado a la palmera canaria, dedicado a Támara, dedicado a esta Asociación para la Defensa de la Palmera Canaria y un poco en general a nuestro paisaje, este paisaje gran canario que, hombre, la palmera se identifica, Canarias se identifica con esa palmera y bueno, como decía David, es una palmera que es muy querida fuera de nuestras fronteras. Y a lo mejor no es tan querida aquí, por lo menos no tan cuidada como debería estar cuidada, ¿no? Pero hay que recordar que el símbolo vegetal del archipiélago canario es la palmera canaria. La palmera canaria, claro. Porque es de las pocas plantas simbólicas que se encuentran en todas las islas. Que está en todas las islas. Porque el dragón no se encuentra en todas las islas. Y el cardón no se encuentra en todas las islas porque no hay cardones en Lanzarote, cardonales en Lanzarote. Entonces, la palmera canaria fue elegida en su momento, también con un poco de presión al gobierno de Jesús y de Támara, que tuvimos, yo recuerdo que tuvimos en unos debates sobre ese tema, pero en el final, Jesús quería la palmera inicialmente para Gran Canaria, y el gobierno canario quería darla a La Gomera. Entonces, bueno, hubo fuerte debate sobre el tema y en el final Jesús decía que mira, si es el símbolo del archipiélago yo renuncio y David me va a decir qué planta ponemos para Gran Canaria. Entonces yo me levanté y me decía, mira, yo estoy de acuerdo con Jesús que la palmera canaria debería ser el símbolo del archipiélago. Parte porque el dragón estaba demasiado relacionado con otra isla. Con otra isla, efectivamente. Entonces, y yo decía, mire, para Gran Canaria ponemos el cardón, porque el cardón en el sur especialmente es muy simbólico de Gran Canaria y la gente, ¿quién queremos tratar con eso de símbolos vegetales? Pues en parte a los turistas, y los turistas ahí en el sur cuando van por ahí, por Playa del Inglés y miran para adentro, lo que ve son cardonales. Claro. Entonces, pues, el gobierno canario en el final aceptó la palmera canaria. La propuesta de Jesús. Y el cardonal se quedó en Gran Canaria. Y me parece que para La Gomera en el final pusieron el viñático, que también para el tema de La Gomera, pues, con el patrimonio de la humanidad, que es el bosque del cedro ahí, de Carajonay, pues yo creo que también acertó con el viñático como emblemático de la laurisilva. Entonces, pues mira, en el final salimos todo bien. Por una vez la política se puso de acuerdo con la iniciativa privada, ¿no? Sí. Bueno, esa asociación hoy es viable. Si hoy estuviera, sería viable, haría falta también que... Hombre, yo creo que sí, porque la pena es que eso, perdimos unos cuantos años en medio de falta de plantar, pero ahora mismo yo creo que, especialmente con todos esos problemas que tiene la palmera canaria ahora y los palmerales y tal, yo creo que ese resucitar un poco esa asociación no sería malo, pero primero hay que buscar un Jesús Gómez. Hay que buscar un Jesús Gómez que sea capaz de gestionar y buscar las perras, ¿no? Sí, sí. Porque claro, este tipo de asociación si no tiene fondos económicos, no hace nada, ¿no? Y si no tiene una persona que tiene el dinamismo que tenía Jesús en su momento, especialmente en el periodo ese más activo, finales, bueno, mediados de los años 80,
hasta finales, el principio de los años 90, cuando hicieron muchísimas cosas. Uh-huh. Y tenía gente buena. ¿Y cómo a él se le ocurrió el tema de la palmera canaria? Porque él era un acérrimo defensor de tal, o fue que... No, es que él era un enamorado de la palmera canaria. Yo recuerdo cuando me llamó y decía que tenía que ir a una reunión ahí en la Cámara de Comercio. Y dice, ¿de qué es eso? Y dice, no, yo te lo digo cuando... O sea, que te hizo ahí sin decirte para qué era. Sí, sí. No, yo tenía cierta amistad con Jesús por otras razones, tal. Pero Jesús me llamó, me dice, David, tienes que... tuvimos amigos en común y tal. Uh-huh. Y entonces Jesús me llamó, llegó ahí y él ahí muy solemnemente anunció que nosotros ya éramos la junta directiva de la Asociación Támara hasta que se aprobaron los estatutos y tal. O sea, que fueron elegidos por Jesús. Pero la asamblea era nosotros mismos. Entonces, o sea, que Jesús los eligió a cada uno. Sí. Y no les dio opción de negarse. No. Yo creo que... Yo no recuerdo que nadie... Dijera que no. Que marchaba o le dijera que no. Y la mayoría eran empresarios. Empresarios y técnicos. Y empresarios técnico. Y técnicos, que uh-huh. Que lo bueno ahí. Claro, además estaba combinado, ¿no? Es una pena que esa asociación, bueno, pues desapareciera y hoy podría ser, porque claro, como tú dices yo, tú... Yo estoy seguro que en el registro de asociaciones sigue ahí. Sigue ahí. Probablemente, y bueno, no sería... Mala idea volverla a reactivar, ¿no? Algún grupo de empresarios más jóvenes metido en turismo o una cosa así podría resucitar. Yo estaría dispuesto a colaborar en lo que pueda, ¿sabes? Pero uh-huh. ellos, igual que en aquella época. La palmera canaria, volviendo a ella, no tiene problemas, no hay ningún peligro de extinción ni nada que se le parezca, ¿no? Yo creo que si se puede superar las plagas, el peligro principal que tiene la palmera canaria es la mezcla, la hibridación con la datilera. Y por eso para mí siempre ha sido un peligro eso de traer las palmeras datileras, porque lo consigue más grande, porque... crece más rápidamente para los jardines de los hoteles. Yo miro ahí por la zona ahí del sur, el faro de Maspalomas para allá, Melonera, Costa Meloneras, toda aquella zona, y veo ahí un montón de datileras. Y los problemas ahí son las posibilidades, porque toda esa palmera produce polen, ese polen se va por el viento, puede en el final llegar a afectar, y las semillas que producen, que lo comen las palomas y tal, puede llegar a afectar los palmerales naturales del sí, sur. Sí, porque además aquí hay, ¿sabes?, muchos palmerales que estaban ahí de tiempos atrás, ¿no? Sí. Que sí. Nadie... En no, principio no, plantó, ¿no? No, son palmerales naturales, pero el problema es la posibilidad que existe de híbridos. Por ejemplo, el palmeral del oasis de Maspalomas, el palmeral polémico. Polémico, ¿no? Efectivamente. Es un palmeral que, según los biólogos que han estudiado el ADN de Las Palmeras, un trabajo, una tesis doctoral que hay de la Universidad de Las Palmas, precisamente, dice que son 80% de ellos no son puras, son palmeras que tienen mezcla de materia genética entre la palmera canaria y la datilera. Entonces, y hay un decreto del gobierno de Canarias de defensa de la pureza genética de la palmera canaria, que califican todas esas palmeras híbridos como exóticos a eliminar. Exóticos a eliminar. Sí. Y es curioso porque si se aplican esa normativa estrictamente, pues yo no sé qué puede pasar, especialmente ahí en esa zona. Vamos, que si es exótico a eliminar... Sí. No, dicen que todas las palmeras del género Fénix
que no son de Fénix canariensis, lo que son las datileras, de algunas más que hay ahí, ornamentales del género Fénix, son todas palmeras exóticas. Y tiene su normativa de que hay que controlarlo, no se puede importar, no se puede tal. El decreto está ahí y puede tener un efecto muy positivo en lo que es la defensa de la palmera canaria, pero algo negativo en lo que es lo cultural, por ejemplo, el palmeral de Maspalomas, por ejemplo, científicamente, como palmeral de palmeras canarias, para la conservación de la palmera canaria, no tiene interés, no tiene importancia, porque la mayoría de las palmeras ya tiene genes que no son de la palmera canaria. Entonces, yo creo que ese tema de la defensa de la genética de la palmera canaria puede ser muy positivo para la palmera canaria, pero yo en este momento no estoy seguro de cómo se puede aplicar ese decreto. Tiene mucha voluntad y yo creo que es correcto lo que dice, pero es casi imposible aplicarlo. Uh-huh. Bueno, pues se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando con David mucho acerca de la palmera, acerca en general de plantas, de flores, bueno, toda una vida dedicada a ese jardín botánico, bueno, dedicado toda su vida a, y sobre todo en Gran Canaria, que ha pasado la mayoría de su tiempo, y bueno, y sigue estando aquí, es decir, tenemos bastante más de la mitad de la vida. De la vida, efectivamente, sí, un gran canario, aunque nacido en el Reino Unido, en Inglaterra, es un gran canario de pro, y aquí sigue. David Brownwell, gracias por estar aquí. Gracias. Habrá más ocasiones, como siempre, que es un placer escucharte, y sobre todo que nos informamos un poquito más acerca, en este caso, de la palmera canaria. Gracias, David. Pues nada. Bien, las palabras de David Brownwell, yo creo que nos ha quedado claro cómo está esa palmera canaria, cómo fue esa asociación para la defensa de la palmera canaria, y espero, bueno, pues que a todos les haya servido un poquito más, y a ella hemos aprendido un poquito más también sobre lo nuestro, sobre, en este caso, la palmera, y así, y ahí seguiremos. Gracias, señores, y hasta la semana que viene.